Hola, ¿qué tal? Yo soy Edward González y en esta ocasión te voy a enseñar qué es la apertura de diafragma. ¡Comencemos! El diafragma es una lámina movible que se abre o se cierra y determina qué tanta luz entrará por el lente de la cámara. Qué tan abierto esté este diafragma es lo que se llama apertura de diafragma. Mientras más abierto esté el orificio, más luz entrará al interior de la cámara. Este ajuste se mide en números F's. Mientras menor sea este número, más abierto estará el diafragma. Y aunque a veces suene un poco contradictorio, es simple. Menor número F, más apertura y más luz entrará a la cámara. La apertura de diafragma es uno de los tres valores que junto a la velocidad de obturación y el ISO afectan la exposición. Si no sabes lo que es esto, hice un video para cada uno de estos conceptos en donde los explico claramente. Pero en resumidas cuentas, la exposición es qué tan iluminada está la imagen. En este ejemplo podemos ver cómo la imagen se va aclarando a medida que vamos disminuyendo los valores F. Además de la exposición, la apertura de diafragma incide sobre otro factor muy importante a la hora de tomar una fotografía o grabar un video, y esta es la profundidad de campo, que está relacionada estrechamente con la zona de enfoque. Veamos. A mayor apertura de diafragma, más luz entrará en la cámara y menor profundidad de campo tendremos. Veamos unos ejemplos para entender mejor. Esta foto fue hecha con un F bajo, lo que se traduce a más apertura de diafragma y menos profundidad de campo. Fíjense cómo se ve el fondo más desenfocado. En esta otra foto utilizamos un F alto, es decir, menos apertura de diafragma y por lo tanto mucho más profundidad de campo. Fíjense que se ve casi todo enfocado. Si te preguntas cómo es que ambas fotos quedaron casi con la misma exposición, a pesar de una tener un F bajito y otra tener un F muy alto, es porque utilicé la velocidad de obturación para compensar. Aquí primero configuré la apertura de diafragma y luego compensé con la velocidad de obturación. Recuerda que si quieres aprender sobre la velocidad de obturación y los demás conceptos anteriormente mencionados, te los dejo en las tarjetas y en el primer comentario de abajo. Si te gustó mi video y aprendiste, suscríbete a mi canal porque aquí estaré subiendo más contenido donde aprenderás a grabar y editar videos. Ah, y una última cosa. Este es como el cuarto video que grabo, así que espero que les esté gustando mi trabajo y me perdonen la falta de dicción en algunas ocasiones. De todos modos, busco la forma de aportarle valor a ustedes y ya saben, muchas gracias por suscribirse. Si no lo han hecho, suscríbanse y gracias por apoyarme. Nos vemos.